Avanzamos en nuestro recorrido y en este caso nos vamos a ir hacia la provincia de Santa Fe para hablar con el presidente, el flamante presidente de la Cámara de Aeroaplicadores, justamente de aquel sector del país. Hablo de un hombre que es uno de los fundadores de Fargioni Servicios Aéreos, hombre nacido en Pujato, o al menos también la empresa allí radicada en el corazón productivo de Santa Fe, y que también opera en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Mauricio Fargioni para avanzar justamente sobre los temas que se vienen en esta comunicación. ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto grande. Aquí Marcelo Mucci y Guada Mendive desde la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcelo. Mucho gusto. También es un gusto estar en tu programa. Bueno, muy amable. Mauricio, primero nos gustaría que nos cuente el trabajo, ¿no?, que hace muy poco tiempo acaba de asumir en la Cámara de Aeroaplicadores, que tiene previsto, pero primero con una pregunta muy simple, que para muchos de nuestros oyentes que por allí no son especialistas en el ámbito de la producción y del cultivo, algo que es simple, pero que a veces desde las preguntas simples surgen grandes respuestas, como seguramente vendrá desde su parte. ¿Qué son los aeroaplicadores? Hola. Sí, le preguntaba, ¿qué son los aeroaplicadores, Mauricio? Mira, somos... Hola. Sí, lo escucho perfecto. Escucho un poco cortado. Bueno, Marcelo, bueno, nuestra actividad se desarrolla, por supuesto, en el campo, por supuesto, pero sobre todo somos empresas de grupos familiares, empresas familiares, que casi todos colaboran en torno al avión. Nuestras esposas, nuestros hijos, muchos de ellos están volando junto a nosotros, son básicamente constituidas por empresas familiares. Uh-huh. Los aeroaplicadores somos personas que queremos mucho, amamos lo que hacemos, tenemos una profunda pasión y lo hacemos con toda el alma. No se puede sentar en un avión por una conveniencia, sino que se hace por una pasión. Nuestro trabajo lo hacemos con total pasión, tenemos un compromiso muy grande con el cuidado del medio ambiente. Me gustaría que conozcas muchas bases de aeroaplicadores para que veas lo que son las orgullosos de muchas, de verlas, de cómo trabajan con el cuidado. Tenemos empresas certificadas, siempre en pos de la mejora, siempre apuntando a la tecnología, a renovarse, a la capacitación, sobre todo los recursos humanos en lo más alto. Estamos siempre con un paso adelante. Te quiero hacer una corrección. Yo soy, en este caso, presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas. Si bien también de la Cámara de Santa Fe, pero también de la Federación de cámaras, que la integran las seis cámaras que constituyen el NOA, el Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. Exactamente, bueno, o sea que tiene una tarea que involucrará a todo el país y que me imagino será fundamental esa posibilidad de que se conozca un poco la actividad que realizan ya más de lleno en el corazón productivo de la Argentina, ¿no? Como son las preguntas, las provincias que acaba usted de nombrar. Le voy a pasar con Guada Mendive, que le va a hacer unas consultas en relación justamente al tema que estamos comenzando a dialogar. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Quería hacerte una consulta breve, quizás por el lado romántico de la profesión que llevas adelante. ¿Cómo se inicia una persona en las tareas del aeroaplicador? Porque si bien mencionabas que es algo familiar, tiene que comenzar en algún punto, ¿no? Exacto, por supuesto. Bueno, todo comienza en una escuela de vuelo
o en un aeroclub, haciendo el curso de piloto privado. Posteriormente, al alcanzar las 300 horas, se hace el curso de piloto comercial, haciendo todo el movimiento a través de este... de la de piloto comercial, que es la del aplicador, que llegada a las 500 horas, no quiere decir que vos puedas subir directamente al avión, se va empezando, generalmente se empieza muy de a poco, involucrando en la empresa, el piloto va empezando en un avión que le permita hacer sus primeras armas en la actividad, pero a través del tiempo, de los años, de la capacitación, se va adquiriendo el conocimiento. Te decía que nuestros hijos también, casi todos, continuando con nuestra actividad, y también invitamos, estamos faltando pilotos, por supuesto, siempre, es una actividad que ofrece fuente de trabajo, toma personal, piloto capacitado, y los capacita también. Hay muchas empresas que tienen su propia capacitación, y se va, de a poquito, se va formando, ¿no es cierto? Mm. Es una actividad un poco particular en ese sentido. Lleva su tiempo. Nadie se va a poder sentar en un avión y salir a improvisar. No, esto es algo que lleva tiempo. Yo quiero hacer mucho hincapié en y sobre todo está vinculado con la seguridad, ¿no es cierto? Claro. Mauricio, cuando ustedes desarrollan la tarea, básicamente contémosle a la gente de qué se trata. Es decir, ustedes parten desde un ámbito, no sé si trabajan desde los aeroclubes o desde otros lugares, salen allí con el avión, con la avioneta, se dirigen a un campo. ¿Cómo se organiza todo el trabajo y fundamentalmente qué es lo que ustedes emiten desde cada uno de los aviones? Me parece bárbaro comentar esto para la persona que no entiende o que no conoce cómo es nuestro trabajo. Todo empieza con un profesional, un ingeniero agrónomo, que es la pieza clave, sería el médico en este caso, y nosotros seríamos los enfermeros, ¿no es cierto?, el que va a aplicar lo que recomienda el profesional. Uh-huh. Pero todo comienza con una plaga, seguramente, con un tratamiento para el cultivo, y posteriormente la recomendación del profesional. Cultivo, el producto a utilizar, se posiciona el lote a través de coordenadas. Hoy en día con los GPS podemos posicionar el lote perfectamente con GPS, y los equipos que llevamos a bordo de la aeronave son guías satelitales también, que están complementados con equipos, ordenadores de aplicación o computadoras de aplicación que precisa el producto fitosanitario. Normalmente un día normal salimos de nuestras bases o algunos de los aeroclubes, ya cargado hacia el lote, se puede hacer trabajo hasta una distancia de 80 kilómetros, 100, 70, 50, 20, de acuerdo a la distancia. Las condiciones, sobre todo las condiciones meteorológicas previas al trabajo, y bueno, la coordinación con los equipos de tierra, ¿no es cierto?, con el apoyo de tierra. Uh-huh. Te quiero decir que también tenemos equipos que están transmitiendo a tiempo real nuestro trabajo, o sea que el productor, el profesional, el ingeniero nos puede monitorear en el momento que estamos trabajando a distancia, él desde su oficina puede ver la aeronave a tiempo. Uh-huh. Está muy bien. Mauricio, y... de temperatura, sí. Humedad... Uh-huh. Está muy bien. Y cuando, usted asumió en esta nueva función, si bien, como bien decía,
se desempeña como presidente de la Cámara de Aeroaplicadores de la provincia de Santa Fe y ahora en el marco de la, digamos, comisión directiva, manejando la comisión directiva de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas. ¿Cuáles son esos objetivos, Mauricio, que se está priorizando en su labor, en lo que tiene que ver con su función a partir de ahora? Digamos, ¿cuáles son esos puntos más importantes? ¿Cuáles son las cuestiones más destacadas que usted tiene para llevar adelante? Bueno, te quiero decir que la institución ya tiene prefijados un rumbo y continuar con ese mismo en las buenas prácticas agrícolas, la difusión de las buenas prácticas agrícolas, en todo lo que tiene que ver en cuanto a la legislación, aportar, informar. Tenemos caso de que, por ejemplo, muchos municipios, por desconocimiento, por no tener un contacto con alguien que los asesore, por ahí vemos que hay alguna ordenanza que, por desconocimiento, no están aplicando o no están siendo un poco, ¿cómo te puedo decir?, informado de la ley que nos rige. Nosotros nos regimos bajo leyes federales. Uh-huh. Y la ley federal está en la pirámide legal en lo más alto, entonces tenemos que contemplar eso. El desempeño, la aeronavegación está regida por esas leyes y a veces desde una orden no se debería. Que en realidad son ordenanzas, ¿no? ¿Me entendés? Sí. Y hay que, nosotros quisiéramos decirle a esta gente que por ahí tome contacto con nosotros, que lo podemos asesorar, podemos dar un panorama de lo que es nuestra actividad y llegar a un punto donde podamos poner muchas cosas en acuerdo común. Está claro. ¿Cómo se comunica la gente con ustedes? ¿De qué manera empieza a establecer este diálogo a partir de estas propuestas, ¿no?, que ustedes ya prefijadamente las llevan adelante? Está. ¿Me escuchás, Marcelo? Sí, perfectamente, Mauricio, perfectamente. Marcelo, también te quiero decir que la Avión Agrícola interviene en, bueno, como vos sabés, en todas partes del país. Uh-huh. Una Avión Agrícola está interviniendo en el cultivo de caña de azúcar. Muchos de los cultivos que van del campo a la mesa, el arroz, uh-huh, la caña de azúcar, el algodón, tiene una participación fundamental en la producción. Los limones en Tucumán se aplican con avión. Tenemos innumerables tareas y actividades que desempeñan. También intervienen en el combate de incendios forestales, rurales. Es amplio el abanico de servicios que da el avión. Uh-huh. Y el Avión Agrícola, sobre todo. Y siembra, la siembra de pasturas, la aplicación de fertilizantes, el control de vectores en las zonas donde hay, por ejemplo, por el problema del dengue, los vectores que atacan a la salud humana. El avión es un aliado, si se usa correctamente, es una herramienta muy importante y fundamental y muy segura. Uh-huh. Está muy bien. Y que me imagino va creciendo, digo, no sé cómo se va desarrollando la actividad. Sí, ¿qué registro tiene, Argentina, ¿no?, es el, claro, Argentina es el tercer país con la flota más grande en el mundo. Uh-huh. Primero está Estados Unidos, segundo Brasil y tercero es Argentina. Mira, con la flota de aviones más grande después de Brasil, ¿no es cierto? Uh-huh. Y todas aeronaves de última generación, muy bien equipados. Tenemos un parque aeronáutico excelente, uh-huh, con muy buena capacitación, profesionales que realmente nos enorgullecen. Y bueno, sabés que la Federación también realiza congresos cada 3 años, es integrante del Comité Aeroagrícola del Mercosur. Uh-huh. Y, por ejemplo, en este año, en 2018, se realizó el Congreso Latinoamericano de Aviación Agrícola, justamente en Villa María. Ajá. Vienen de todas partes del mundo a participar, debatir,
informar, podemos ver nuestros aviones trabajando a pleno, uh-huh. Podemos ver su desempeño, podemos informarnos, invitamos a todas las personas que o a todo el público que quiera conocer la actividad, se hacen foros, debates, presentaciones, realmente son muy interesantes y bueno, participan muchos profesionales, ya te dije, del exterior, tanto como de este país, y bueno, posteriormente se hace otro en Uruguay, uh-huh. el próximo año, después sigue Brasil y nuevamente Argentina. Uh-huh. Si no me equivoco es así la grilla, pero también se participan en las ferias del campo como Agroactiva, sí. También en Expoagro, uh-huh. en todos los lugares que se pueda participar, vamos. Uh-huh. Bueno, y ahí estaremos acompañando, hablando de ir, así que Mauricio, como una primera charla, fue interesante empezar a descubrir este mundo que nos deja un título, digo, entre tantas noticias desagradables que a veces los comunicadores difundimos, decir que la Argentina es el tercer país con la flota más grande del mundo de aviones agrícolas, realmente es una buena noticia. Así que empezamos a descubrir desde aquí, desde los oyentes que nos están acompañando, este mundo quizás novedoso para algunos, pero para ustedes realmente llevándolo adelante de hace tantos años. ¿Cuántos años la familia trabajando en esto, Mauricio? Bueno, este año cumplimos 30 años en la actividad. Uh-huh. La verdad que es nos involucra a todo el grupo familiar, uh-huh. y sobre todo nosotros no conocemos, por ejemplo, los veranos, somos estamos en plena época donde todos están de vacaciones, nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? Claro. Casi siempre la actividad, el pico de la actividad está en el verano. Así que nuestras familias nos acompañan, estamos todos luchando codo a codo, y todos con su proyecto de vida, con su siempre su rumbo para en la vida, pero apoyado en esta actividad. Así que es algo que abrazamos todo con mucho cariño, porque es lo que nos da nuestro sustento, nuestro recurso para seguir en el viaje, en esta vida. Sin dudas. Mauricio, un gusto descubrirlo y charlar en este ámbito, y bueno, restablecemos el contacto en cualquier momento. Muchas gracias por la atención. No, gracias a vos, Marcelo, y te felicito por el programa. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy amable. Mauricio Falgione es el flamante titular de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, FEARCA, y además es el presidente de la Cámara de Aeroaplicadores de la provincia de Santa Fe.